Compactos deportivos hay muchos y las potencias cada vez van subiendo, van escalando. Ahí está, por ejemplo, un Golf R o un Audi S3 con 300 caballos. Y antes de que la versión RS de este Focus con 350 llegue al mercado, la marca del Óvalo ya me ofrece un ST con un motor 2.0 turbo de 250. La verdad es que no está mal, pero antes de sentir lo que me ofrece al volante, lo que quiero que veáis es qué rasgos caracterizan a esta versión ST del resto de la gama Focus. Para empezar, los paragolpes son específicos. Delante, las grandes tomas de aire y las aristas con esos ángulos tan cerrados lo delatan. También sus faldones o esas llantas de 18 pulgadas que dan soporte a unos neumáticos 235-40. En la trasera llaman mucho la atención el escape hexagonal y su alerón, que ponen la guinda a una estética acertadamente agresiva. En el interior hay una cosa que destaca sobre el resto y son estos excelentes asientos Recaro que sujetan tu espalda de forma soberbia. Son realmente buenos. Con ellos logras una postura de conducción perfecta y te quedas muy integrado frente a los mandos del salpicadero. ¿Qué es lo que más llama la atención aquí dentro? Pues los ya clásicos relojes con las presiones del aceite y del turbo, o la temperatura también del aceite, un volante achatado aquí en su parte inferior, los pedales de aluminio y en general una calidad de terminación muy lograda. Pero ahora sí, ahora ya vamos a lo que importa, vamos a arrancar el motor y a ver qué nos ofrece este Focus. La configuración de la suspensión se llama ST, es específica, muy dura, muy firme, y me atrevería a decir que en un viaje de 300 kilómetros te vas a cansar de que copie tanto y tan bien cada centímetro de asfalto. Pero a cambio, en una carretera bien hecha como esta, tienes mucha diversión por delante porque vas a ser capaz de guiar este Focus de una forma muy precisa, a altas velocidades y sin mucha dificultad. La culpa la tienen unos nuevos amortiguadores con los que Ford ha querido tensar un poquito más la respuesta de su Focus más deportivo. Entra muy bien en las curvas y la zaga sigue fielmente la trayectoria que ordenas con el volante. Todo es absoluta progresividad. Con un cambio rápido, firme y de recorridos cortos y precisos, solo la dirección de asistencia eléctrica me parece que desentona un poco. Es rápida, mucho, y obedece cada milímetro de volante que metes, pero quizá vaya demasiado asistida y eso la vuelve un poco nerviosa al acelerar a fondo o al circular por firmes un poco más rotos. Y dejo lo mejor para el final, el motor, un 4 cilindros turbo que es una auténtica gozada, sobre todo por su forma que tiene de recuperarse, de ganar velocidad desde muy bajas vueltas. Y lo hace además de forma muy progresiva, muy lineal, sin escalones en la curva de potencia. Y sobre todo, lo que más me gusta es el sonido, la forma en la que suena cuando tú aceleras. Para que puedas acelerar lo antes posible a la salida de las curvas y no sufras esas molestas pérdidas de tracción, Ford ha instalado lo que llaman el Torque Vectoring, que interviene ligeramente sobre los frenos para que tengas una mejor tracción después de cada giro. No me quiero imaginar cómo será el futuro Focus RS con 350 caballos. Será más potente, sí, pero no sé hasta qué punto va a poder superar al comportamiento de este Focus ST. Lo hará, está claro, pero los ingenieros tendrán que hilar bastante fino. Por 31.000 euros te llevas a casa un coche que tiene unas buenas plazas traseras, tiene un buen maletero y, sobre todo, lo que hace es sacarte una sonrisa cada vez que hundes el pie derecho en el acelerador.